Gaurko Gitaldi honekin gure hiru unibertsitateen ikasturteak inauguratuak uzten ditugu urte honetako goi hezkuntza martxa jartzen, jartzen, dugu Euskadin. Egundoko egundoko lana da zurea. Zuen eskuetan jartzen dugu gure ondarerik preziatuena. Gure gazteak gaizu zen. Etorkizunean Euskadi zuzenduko duten pertsonak. Ikerkuntzan, enpresa pribatuan, sektore publikoan, nabarmenduko diren profesionalak. Transizio garai batean aurkitzen gara. Orain arte ezagutu dugun sistema politikoa eztabaidan dago. Iditarrok bi eredu dauzkagu aurrez aurre zaurre. eta bien artean bat aukeratu behar dugu. Berenkoitasunean eta espekulazioen ...oñarritatuco Tatucao Eredua, Edota Servicio Público ac Denonarteco el Cartasunean, Verdita Sunean, Oñarri Tutaco Eredua, Crisis Económico bat, Baño daukaguemen. daukagu Emen, Valore etan, Crisial Diada, Onako, Au, Eta Irita roi Dagokigu, Auregitea. La verdad es que es un verdadero placer estar un año más en la apertura del nuevo curso académico de... Mondragón, Universitate A, una institución anclada en el territorio, pero yo creo que, sobre todo, con unos objetivos estrechamente vinculados al desarrollo humano de su entorno. Y esto es algo que ha venido manteniendo permanentemente, porque estas fueron las bases de su fundación como escuela politécnica y así lo sigue siendo hoy en día. Y creo que, de alguna manera, ese espíritu, esas bases, pueden servirnos de ejemplo y de guía para todos nosotros y nosotras, porque si la respuesta a las dificultades de aquellos tiempos de, de, de posguerra fue la combinación de formación tecnológica y creación de empresas cooperativas y hoy tenemos que sumar a todo aquello el desafío que plantea un mundo cada vez más globalizado, parece lógico que la respuesta hoy a los nuevos retos venga de la mano de proyectos que se apoyen en esas ventajas diferenciales que la sociedad vasca atesora, formación, innovación, compromiso colectivo y construir con ellas iniciativas con clara vocación internacional. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con este Vas Culinary Center en el que nos encontramos hoy y que efectivamente tan decididamente hemos apoyado las instituciones. Este Vas Culinary Center aprovecha la extraordinaria cultura gastronómica vasca, es decir, cuida lo propio, lo que sabemos hacer bien. ...y se proyecta al mundo con una oferta formativa e innovadora de calidad, con pretensiones fundadas además de convertirse en un centro de referencia internacional en su campo, como yo creo que ya lo es hoy en día. Algo que, como digo, debe servirnos como ejemplo de lo que tenemos que hacer todos como país. Y para nuestro país, Mondragón Universitatea es una pieza fundamental de su sistema vasco de educación superior... y a su comunidade universitaria bien representada. En este acto me quiero dirigir hoy de manera especial para agradecerles su trabajo y su creatividad y para animarle, animaros a continuar por la senda del compromiso con la sociedad en la que nacisteis, aportando vuestras mejores ideas para la realización de proyectos transformadores. La sociedad vasca necesita revitalizar permanentemente su entramado productivo y crear nuevos puestos de trabajo de calidad. Y eso exige científicos, tecnólogos, educadores y también, cómo no, emprendedores que saneen y hagan evolucionar a las empresas existentes y que creen otras nuevas. Y en vuestras aulas, en vuestros laboratorios, se tienen que formar a estos jóvenes que deben de protagonizar ya hoy. Los cambios que necesitamos y el futuro de esta sociedad. Pero permítame decir que para ello no bastan los conocimientos básicos y aplicados para analizar los problemas reales. Es también necesario entrenar a esos futuros profesionales en las habilidades relacionadas con el saber hacer, con el esfuerzo, con el ser capaces de poner en marcha, poner en práctica eficazmente. Lo que se descubre o lo que se aprende, es decir, transferir el conocimiento adquirido a nuestro tejido productivo y ser capaces, lo repito y lo decía el rector, de emprender. Emprender y arriesgar. Arriesgar sin miedo al fracaso. Y sé que en esto, esta universidad es demostración palpable de que se puede hacer. Y de que se puede hacer con eficacia y con eficiencia. Pero también. Es necesario colaborar desde la Universidad a que nuestra gente, nuestros jóvenes, adquieran los valores éticos que garanticen éxitos no solo económicamente duraderos, sino socialmente integradores. Y la verdad es que en esto también el espíritu y los valores sobre los que se constituyó y se asienta y sigue funcionando tanto el Grupo Mondragón como esta Universidad, creo que suponen un aval de esta pedagogía integral que aúna teoría, práctica y responsabilidad. Desde luego, el Gobierno así lo ha entendido desde, desde el inicio y por eso hemos apoyado los proyectos de esta universidad con un nuevo plan universitario que compromete vía contratos programa una, fi una financiación que supera en más del doble a lo que percibía en planes anteriores. Hemos contribuido también a financiar nuevas infraestructuras de la universidad. En Oñati, aquí en Miramón, y nos encontramos también ahora en este momento estudiando cómo se os puede ayudar en otros proyectos como el de Arechavaleta o como el mencionado antes de, de Orona, aquí cerca. Y todo esto, lo mismo que el apoyo a la UPV o a la Universidad de, de Deusto, nacen de entender que la educación, la generación del conocimiento, la investigación y su aplicación innovadora son una prioridad y un objetivo de país. De una vez por todas, todo el mundo debiera entender que la educación, a pesar de que aparece en el capítulo de gastos corrientes en el presupuesto, no es un gasto, es una inversión, la mejor inversión, porque es la que mejor garantiza nuestro futuro, el futuro de nuestra sociedad. Lo he dicho más de una vez, estamos ante algo más que una crisis económica o financiera. Estamos ante una crisis también del sistema político y de los valores sobre los que se sustenta ese sistema. Y a la hora de hacer frente a esta realidad hay dos modelos claramente confrontados. La de quienes quieren, por medio del recorte y del ahogo a los más necesitados, saldar cuanto antes las deudas con el sistema financiero, sin más. O las de que creemos que un sistema más solidario es posible. La de quienes apelamos al esfuerzo de todos. Para conseguir el crecimiento de todos. Y en una situación como esta, todos tenemos que arrimar el hombro para sacar a Euskadi adelante. Grandes y pequeños, en función de nuestras posibilidades, tenemos que aportar lo que nos corresponde en justicia al crecimiento colectivo. Que no haya nadie que se vaya sin pagar la ronda, que es lo que sucede, por desgracia, a veces con, con demasiada frecuencia. Y necesitamos reformas para conseguirlo. También. En el sistema fiscal que nos permitan, desde lo público, tener recursos para ayudar a nuestro tejido productivo, para ayudar a nuestras empresas, para ayudar a las familias y a las personas, para sostener nuestro sistema y nuestro modelo social, que ha sido orgullo de este país. Y esto tenemos que hacerlo también entre todos. Y termino, rector. Ponemos en vuestras manos lo mejor que tenemos nuestros jóvenes mejor dotados y más motivados. Y ahora os corresponde, de alguna manera, a vosotros y a vosotras, como lo venís haciendo hasta la fecha, optimizar eficientemente los recursos que se os asignan para rendir el mejor servicio posible en el marco de vuestros proyectos. Proyectos que deben estar bien alineados con las necesidades de este país y de sus gentes. Y, junto a ello, ser capaces de salir fuera, lo decía el rector. dentro de sus objetivos. La internacionalización de nuestras universidades no debe de limitarse al intercambio de alumnos, profesores, investigadoras. Nuestro sistema educativo superior, y en concreto esta universidad, como han reconocido los expertos de la OCDE que nos han visitado hace un par de semanas, puede ser también exportado al mundo. Podemos y debemos no solo contribuir positivamente al saldo de nuestra balanza de pagos, sino también visibilizar y articular nuestras potencialidades para competir cuando toque y colaborar cuando corresponda en esta cada vez más aldea global. Ese es el reto que tenéis como universidad. Reto que, como decía al principio, es también extensible al conjunto del país. Sé que lo vais a hacer y sé, en esa referencia final que hacía el doctor Iñaki Ayala en su lección magistral, sé que lo que cocinéis, co 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 Antes que nada será delicioso y sé que lo que hagáis, sobre todo será importante y por eso es un honor declarar inaugurado o novo curso académico 2012-2013 desta Mondragón Universidade. Eskerrik que asko.